como una fiesta manuda. Si desea la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense que sea el recibimiento del técnico español Benito Floro. Por esa razón, el primer entrenamiento del nuevo director técnico será a puerta abierta en el Estadio Alejandro Morera Soto. El lunes, el estratega llegará al país para reunirse con los directivos, mientras que el martes 27 de diciembre conocerá su nuevo grupo y dirigirá su primera práctica con los aficionados presentes. El próximo 27 de diciembre vamos a hacer una presentación formal en el estadio donde él va a tener su primer encuentro con los jugadores. Es una actividad en la cual queremos aprovechar para invitar a todo el liguismo. Lo queremos hacer abierto para que puedan ir a ver la práctica, puedan conocer al profesor. Floro tendrá autonomía para elegir a los hombres que lo acompañarán en el cuerpo técnico. Igualmente, Wilmer López, Pablo Izaguirre y Cristian Oviedo permanecen en la institución a la espera de las decisiones que tome el técnico y gerente deportivo. Él empezará a discutir, digamos, con las personas que están en este momento en el club encargadas de la parte futbolística, y poco a poco él va a ir decidiendo, digamos, quién va a ser su cuerpo técnico y quién lo va a acompañar. El español estará en el conjunto rojinegro por los próximos 3 años.